mismo le damos la bienvenida al doctor Pablo Lieberman. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirme y, por supuesto, difundir ese libro que estuvimos charlando, ¿no? Bien. Ya está en las librerías, ¿no? Tu nuevo libro, ¿está? Seguramente sí, gran expectativa. Sí, estaba ya, sí. Ajá. Es un libro que, de alguna manera, recoge mi experiencia como abogado, que principalmente me he dedicado a temas de seguridad social, claro. Dos vertientes, uh-huh. La problemática de los jubilados y la problemática del derecho del acceso a la salud, ¿sí? En definitiva. Uh-huh. Que los dos comparten mucho campo, ¿no? Es decir, el jubilado que accede ¿no? a las prestaciones previsionales y se ve relegado en muchas ocasiones de poder disfrutar correctamente los derechos de los cuales es legítimo titular. Seguro. Bueno, amparos de salud, proceso y casos, muchos de ellos diversos, tratados justamente con la profesionalidad del doctor Pablo Lieberman, que ya está en todas las librerías, y si no, bueno, nos pueden contactar a través de galacticaradiotv@gmail.com, nos mandan su inquietud, su solicitud, y bueno, de alguna manera el doctor Lieberman y su equipo les hará llegar a través de los correos tradicionales o las nuevas opciones, este nuevo libro realmente que va a dar mucho que hablar, porque trata justamente de una problemática actual que padecen los mayores, los jubilados, la gente de la tercera edad en estos tiempos, ¿no? La gran cantidad de dificultades que se plantean, Pablo, ¿no? Sí, obviamente agradezco a Ediciones D&D, que es la que, bueno, publicó el libro. Sí, por supuesto, sí. Digamos, uno de los temas que más he tratado en el profesional tiene que ver con los amparos vinculados a la tercera edad. Ajá. Amparos de salud, por ejemplo, negativa de tratamientos médicos específicos, negativa Bien. De, por ejemplo, tratamientos en residencias geriátricas, que también ahí está tratado. Y bueno, temas previsionales vinculados a los jubilados, que es cierto, que ahí no está tratado, pero no es un tema de salud propiamente dicho, pero Ajá. que a veces nos genera cierta indignación. Por claro. ejemplo, cuando se deniega una pensión a una persona porque fundamentos que no corresponden, o por ejemplo cuando se topean ciertas prestaciones previsionales, fíjense una cosa muy perversa, ¿no? Que hay personas que tienen una jubilación y pueden acceder a una pensión, pero en la sumatoria, como existen topes, sí. más o menos 380.000, pongamos esos números. Si entre la sumatoria de la pensión y la jubilación de esa suma se queda con ese tope, cuando quizás en realidad son dos prestaciones distintas, y en una estaría en 200 y en otra 250, por ejemplo, ¿sí? Ajá, y terminan absorbiéndose prestaciones, lo cual es muy injusto, ¿no? Por ejemplo, o últimamente todo lo que tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias de los jubilados. Es cierto que la Corte Suprema de Justicia fue teniendo algún tipo de postura, no una postura muy, muy, muy clara, pero ha tenido algún tipo de norte con relación al pago de impuestos a las ganancias de los jubilados. Y después, bueno, los clásicos reajustes, ¿sí? Es decir, que también es otra problemática del jubilado, porque ve perder su poco poder adquisitivo que tiene esa jubilación, porque recordemos que el jubilado es una persona que no tiene un convenio colectivo de trabajo. Su adecuación, monetaria, ¿sí? Tiene que ver con fórmulas de movilidad que no se condicen con las pautas inflacionarias, cosa que las personas que están en actividad, por supuesto, le corresponden, pero fíjense que las negociaciones del sector activo giran en torno a la inflación. Bueno, o sea, el jubilado, específicamente en este libro, es tratado en varios capítulos, por supuesto, ¿sí? Pero fíjense toda la problemática cuando una persona accede a la jubilación que empieza a tener, ¿sí? Claro, se van generando una serie de cuestiones que realmente lo perjudican y lo complican, ¿no? Un poco lo que hablábamos en el envío anterior de la semana pasada,
donde realmente hay una falta de coordinación y de respeto también de los organismos de control de la Argentina y de las propias entidades de prepagas, que realmente no están a las alturas de las circunstancias. O sea, en vez de facilitar las cosas, se la van complicando cada día un poquito más a la gente, ¿no? La prueba está en lo que ahora están exigiendo, que todos los meses la gente tenga que ingresar para actualizar justamente y solicitar un descuento determinado, ¿no? Todas estas cosas que la verdad que da mucha vergüenza, ¿no? O sea, estar metiéndole palos en la rueda para que los jubilados puedan tener acceso a un descuento que tendría que ser lógico y razonable, como lo que pasa con los medicamentos, como lo que pasa con el cobro de sus haberes mensualmente, que ahora, bueno, varias entidades ya empezaron a emprolijar la cosa, pero siempre le buscan la vuelta para complicarle la vida a los jubilados, ¿no? Aparte del robo que ya viene de hace tantos años, ¿no? Que no le pagan lo que corresponde, lo que deberían estar percibiendo luego de tantos años de aporte que han realizado muchos, pero sin embargo, ¿viste? Meten la continuidad de los planes sociales, toman gente o la ingresan dentro del grupo de ANSES para poder percibir una jubilación, que es entendible, pero habría que darle prioridad a aquellos que realmente durante tantos años han aportado y que ahora están todos metidos en la misma bolsa, en la misma coctelera, ¿no? Es decir, hay una cuestión que nosotros estuvimos charlando, y un detalle no menor, justamente con estos temas sociales, la Corte Suprema de Justicia este año ha, digamos, estableció una agenda ajena a la política dura y pura, ¿sí? Con lo cual esperemos que la Corte Suprema dé algún tipo de señales con relación a estos temas, con relación al tema, por ejemplo, claro, de los aumentos de las prepagas, con relación al tema de conservar la obra social una vez que una persona se jubila, con el tema, por ejemplo, de los geriátricos. Otra, ¿sí?, locura. Han habido fallos donde la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de cobertura de geriatría. Es decir, esperemos que este año la agenda de la Corte Suprema de Justicia esté enfocado, entre otras cosas, en cuestiones que son del día a día de las personas y que lo perjudica y lo angustia, ¿sí? Además, porque un poco lo que hablábamos, ¿no? Este sistema, ¿no? Ahí está, claro. Por ejemplo, de pedir este aumento de las prepagas, que no sea por el índice, que sea por un índice un poquito más atenuado, más liviano, también resulta ser, injusto, porque fíjense lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, supongamos que el tope sea 380 mil pesos? Vamos a poner ese número, son 6 salarios mínimos. Supongamos que la persona tiene un ingreso de 381 mil pesos, o sea, está subsidiando, en definitiva, a la persona que está ganando 380 mil pesos, no tiene sentido. Entonces, la verdad es que el Estado, ¿sí?, lo que tiene que hacer es facilitarle la tarea al adulto mayor. Entiendo, también hay que ser justo, que el tema previsional es un problema que ocurre en todos los países. Fíjense en Francia toda la problemática que hubo en torno a la modificación del régimen jubilatorio, claro, que aumentar la edad, ¿no?, para ingresar justamente en el proceso jubilatorio, claro. Principalmente era el tema de la edad. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces no iba tanto por otro lado. Entonces, bueno, en definitiva, nada. Es un problema universal que tiene, digamos, el tema este de la seguridad social. Simplemente que son cajas que tienen que estar bien administradas. Yo no podemos, por el supuesto, tema, el tema pasa por ahí, claro, justamente, Pablo. Es decir, lo más delicado de todo, ¿no? La mala administración que tienen las cajas de jubilaciones, ¿no? Exacto. Pues tampoco podemos ir al simplismo de decir, bueno, en todos los países, por supuesto que en todos los países hay problemas previsionales, y mucho más en Europa, claro, que tiene otro tipo de pirámide poblacional. Pero el tema es que la cosa pública y la administración de recursos tan escasos esté bien, digamos, gestionados. Ahora, Pablo, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no hay una manera de emprolijar y de equiparar justamente los costos, teniendo en cuenta que la gente que ya llega a la etapa de jubilación durante mucho tiempo, durante varios años, 5, 10, 15, 20, y algunos mucho más tiempo, han hecho un aporte a la obra social o a las prepagas,
Y bueno, evidentemente cuando llegan a esta situación viene el aprovechamiento de estas empresas privadas y también del Estado que especula con todo este tema, porque no hay claridad realmente. Deberían emprolijar urgentemente esta situación y de alguna manera evaluar la compensación que tienen también las empresas de medicina privada, porque durante un lapso, un periodo muy extenso, vienen recibiendo aportes que de alguna manera la gente joven no utiliza con la frecuencia que por ahí después necesita utilizarlo una persona de la tercera edad. ¿No hay manera de compensar esto o es todo especulación y negociados momentáneos para sacar provecho de la situación, digamos, de estas empresas que, bueno, por lógica tienen que tener una rentabilidad, pero que también se tenga presente que llegado el momento van a tener que distraer cierto dinero para poder bancar esta situación de gente de la tercera edad, porque si no, viste, es toda una joda. Mientras están en los primeros periodos en la juventud, todo bárbaro, pero después cuando la gente necesita disponer de esos servicios, justamente las empresas privadas no lo quieren dar porque deja de ser un negocio, o es un negocio que tiene menos rentabilidad. Allí el Estado tendría que empezar a controlar de alguna manera este tipo de situaciones. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. En realidad, para los que nos dedicamos a estudiar este tipo de leyes, las leyes son clarísimas, las reglas de juego son claras. ¿Pueden haber alguna interpretación disímil en algunos casos concretos? Sí, por supuesto. Pero las leyes en líneas generales son claras y tienen lógica. El tema es la aplicación. Son normas muy técnicas, son normas que las personas no tienen por qué conocer, ni saber, ni siquiera los abogados tienen por qué saber este tipo de normas. Entonces, los que conocemos estas normas sabemos que hay pautas muy concretas que no se cumplen, especialmente, es algo muy sensible, los aumentos por rango etario que son indebidos, ¿sí? Cuando hay cambios por el mero hecho de cumplir una determinada edad. Sí. Y la persona no está encuadrada en ese universo que se le puede aplicar ese tipo de aumentos. Eso, por ejemplo, es un tema que es uno de los principales tipos de juicios y de reclamos que se dan en el ámbito de tribunales. ¿Sí? ¿Por qué la persona que se jubila y venía pagando 10, termina pagando 25? O a mucho ver, más, claro. Que se le carga, sí. Que se le recarga el IVA. Bueno, podemos aceptar el IVA, bueno, al pasar estatus de un tipo de afiliación determinada, se empieza a pagar el IVA. Bueno, que es un 10,5, prepagas. Pero hay otros aumentos que no se justifican por el mero hecho, por ejemplo, cumplir 65, por el mero hecho de cumplir 65. A ver, la ley de medicina prepaga fija una pauta, tener 65 años y menos de 10 años de antigüedad. Pero así todo, fíjense que, por ejemplo, si una persona tiene 65 años y 9 años de antigüedad, también se le terminan aplicando aumentos que son desmedidos porque no termina habiendo proporción. Entonces, esas cuestiones que son muy sensibles, los jueces tienen que prestarle mucha atención. Lógico. Entonces, acá hay dos opciones, que es lo que está sucediendo. Las personas reclaman de manera individual, con todas las dificultades que eso implica, ¿sí? Porque ¿qué significa esto? El juez A dice una cosa, el juez B dice otra, el juez X es más rápido, a mí me ha pasado eso. ¿Sí? El juez sigue dando vueltas, y eso también termina siendo una injusticia porque transforma, perdonen los jueces, terminan transformando el Poder Judicial en un casino, ¿no? Ese es el sentido. Claro. Entonces, para eso yo propicio, y esto también es tratado en un libro que va a salir ahora, con un colaborador mío, que trata mucho ese tema, que son las acciones colectivas. Es decir, ¿qué significa esto? Que exista una persona que tenga una posibilidad de representar a una clase determinada, al Defensor del Pueblo de la Nación, Asociación de Defensa del Consumidor, identificar lo que se denominan hechos homogéneos, ¿sí? Que causan un perjuicio a un número indeterminado de personas o un número de personas que están encuadrados en una clase determinada, por ejemplo, afiliados a tal prepaga. No sé cuántos habrán, van a haber muchos, pero no. Cantidades. Entonces, la idea, justamente, es, pues cuando se habla de las reformas al Poder Judicial, de democratizar el Poder Judicial, etcétera, etcétera, acá lo que se trata, lo importante es el acceso, porque acceder a un abogado, acceder a un poder llegar adelante un juicio, no deja de ser un bien, ¿sí? No deja de ser un bien, que no todos acceden o pueden acceder a ese bien, por ignorancia, por desconocimiento, por
por falta de recursos, porque tiró la Claro. toalla, porque hay personas que frente a esta situación, de estos aumentos de medida, dicen, bueno, tiro la toalla, me borro. Y otra Y uno dirá, cosa. bueno, sí, tiene PAMI, pero bueno, pero, No pero es, la esa prepaga no, no esa sería la solución, o corrió toda sea, su vida. claro. Ahora, Pero en justamente este es caso, ¿sí? eso, Pablo, que vos planteás, es muy importante porque, a ver, analizando lo que está pasando hoy por hoy y teniendo en cuenta lo que cobra un jubilado promedio, que estamos hablando de 50 y pico, 60, 70 mil pesos, ¿cómo puede ser de que No es tenga que mucho. pagar una obra, una prepaga, 100 mil pesos, 94, 95 mil pesos? ¿Qué hace? ¿Cómo come? Bueno, ¿Cómo paga los gastos generales? El Estado acá claro, no tiene sentido. los ha dejado protegidos a la gente de la tercera edad. Y aquí es donde realmente los hijos, los familiares, tienen que empezar a batallar para reclamar como corresponde y defender a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos. No se puede tirar todo por la borda porque acá también hay una especulación y un gran negocio que queda ahí encerrado entre gallos y medianoche, como quien dice, y nunca lo resuelven. Esto ya viene de muchos años. Inclusive gente que ha estado analizando o tratando este tema de la problemática de la tercera edad, que ha llegado a estar dentro del Parlamento, dentro del Congreso de la Nación, y dicen que no pueden hacer nada porque hay, digamos, una complicidad, una camarilla de negociados dentro de lo que es el sistema previsional, que no se puede desarmar. O sea, yo ya he hablado con varios diputados, senadores, colegas inclusive que en su momento estuvieron en el Parlamento trabajando con algunos proyectos y dicen que siempre lo cajonean. O sea, que hay una doble intencionalidad para perjudicar a la gente de la tercera edad. El Estado, lamentablemente, muchas veces termina siendo en definitiva parte de este problema, porque al no solucionarlo, es decir, bueno, termina, por supuesto, agravando esta situación, porque termina siendo una situación, vamos a decir, anómica, Claro. ¿sí? Pero no anomia por falta de normas, ¿no? Anomia por el incumplimiento, porque hay muchas acepciones de anomia, pero una Pero no hay de como un poco de las acepciones debe tener. inoperancia, no hay como una inoperancia, una falta de actitud de querer emprolijar esta situación, porque lógico, hay un gran negocio. O sea, entendamos que hay un gran negocio de ciertos sectores de la medicina, de las prepagas, de los prestadores de servicios de salud, que lógicamente tienen que tener su rentabilidad. Pero, o sea, la ganancia de un 3.000% en situaciones como la que vive la Argentina, hay que empezar a estudiarlas y analizarlas. Está bien, si ganaste durante un determinado tiempo, durante tantos años, pudiste crecer, desarrollarte, tener buena rentabilidad con tu empresa, cuando llega una etapa de que alguno de los asociados ya pasan a la cuestión de la tercera edad, hay que compensarlo con la gente nueva que ingresa, que no tienen tantos costos operativos o de prestaciones como lo que por ahí puede tener una persona de 65, 70 años o más. Entonces, eso es No, lo por que no han supuesto. evaluado y lo que realmente tiene una gran desprolijidad de parte del Estado, de los funcionarios inoperantes que tiene la Argentina hace años, que se complotan para perjudicar a los mayores, no solamente en el tema de la prestación de servicios médicos, sino, por ejemplo, en el tema de los geriátricos. No pueden estar, viste, ahí tirados, porque sí, maltratados, como lo que se está viendo en los últimos años, que es una No, verdadera no, vergüenza. Un depósito de cadáveres esto lo que está también. generando el Estado con esta situación. Y nadie dice No, esto nada, es todos se terrible. callan la boca. Esto es terrible porque especialmente en el tema de los geriátricos, ¿qué es lo que sucede? Muchas prestaciones vinculadas a la residencia geriátrica son consecuencia de una situación aguda que se vivió y la persona, por diversos motivos, no puede volver a la casa, no puede seguir en la casa por los peligros que implique. Claro. Imagínense, por ejemplo, una persona con Alzheimer que esté sola, digamos, puede volar un edificio, incluso. Y sí. Entonces, en ese sentido también uno observa por parte de los jueces, a mí me ha tocado con algunos casos con éxito, otros casos con menos éxito, intervenir en este tipo de temas, pero acá lo determinante siempre es la muñeca del juez, Ajá. ¿sí? La muñeca del juez. A ver, en la medida que las instituciones, obras sociales, PAMI especialmente, no le tengan miedo a los jueces, estas cosas van a seguir sucediendo. Esta Claro. cosa de, por ejemplo, dejar a una persona Desamparado, o sea, el problema es que lo que uno ve es que quedan desamparados. Hay mucha cantidad de personas que están desamparadas y el Estado no hace nada. Hay un aprovechamiento y una especulación porque hay negocios armados, como en todas las cosas, bajo cuerda. Entonces, esto es lo que de una buena vez en el Parlamento argentino deberían empezar a tratarlo con seriedad, como corresponde, y no lo están haciendo tampoco.
Un tema muy, pero muy No, por supuesto. delicado. Por supuesto, por supuesto. Pero para eso estamos, para tratar de solucionar al menos casos individuales y en algún Sí. momento casos colectivos, que estamos ahí en el estudio charlando con asociaciones al respecto, ¿sí? De poder, digamos, intervenir en procesos de clase, ¿sí? Lo que llaman acciones de clase, que creo que ese es Sí. el futuro, debería ser uno de los futuros, uno de los paradigmas de los procesos judiciales modernos, al menos en el mundo, ¿no? Claro. Eso ¿Y ya cómo es eso instalado, para ¿no? aclarárselo a la gente que nos está viendo y escuchando y que está atravesando este tipo de situaciones? Como para que ellos tengan una claridad y puedan de alguna manera empezar a peticionar y a reclamar para no quedar fuera del sistema, porque lamentablemente tenemos una Bien. altísima cantidad de seres humanos, de personas que están abandonadas, ¿no? O sea, que están desconcertadas, y más en estos tiempos que corren, donde hay una tremenda inflación y donde el Estado, en un año electoral, mira para otro costado. O sea, los jubilados no pueden esperar un año más. O sea, eso hay que No, resolvérselo no, no, de rápidamente. ninguna manera. Ahora, el sistema procesal argentino está pensado para conflictos individuales, ¿sí? Sí. Está pensado por una sociedad del siglo XIX, principio del siglo XX, donde no sé, el inquilino no pagaba, iba el dueño y lo desalojaba. El que prestaba dinero no le pagaba la hipoteca y, o sea, está pensado para conflictos individuales. Sí. En el medio que las sociedades se van complejizando, ¿sí? Aparecen asociaciones, por ejemplo, que protegen determinados derechos, por ejemplo, Asociación de Defensa del Consumidor, del Medio Sí. Ambiente. Pero eso en Argentina no está. No hay una ley que regule lo que se denomina, por lo menos a nivel nacional, acciones de clase. Entonces, lo que le queda a la gente es reclamar con mayor o menor eficacia, todo depende también el caso, todo depende del juez, reclamos individuales, casos individuales. Me aumentaron la prepaga, bueno, hago un reclamo, hago una mediación, voy al COPREC, voy a la justicia, bueno, pero no deja de ser individual. Claro. Entonces, y ahí está donde un poco la suerte, ¿no? Digamos, un poco lo aleatorio. Si, bueno, a mí me tocó un buen juez, puede haberme tocado, por ejemplo, un juzgado que esté vacante, ¿no? Hay Sí. juzgados que no, lamentablemente no se han designado jueces. Bueno, entonces, ese es el gran problema de los reclamos individuales, ¿no? Lo aleatorio, ¿no? En cambio, cuando hay un proceso colectivo, es decir, cuando hay lo que se denomina una persona que puede representar, que está en condiciones de representar a toda una clase de personas, una clase determinada, ahí la cosa es un poquito más sencilla. De hecho, existen algunas acciones de clase vinculadas al tema de algún tipo de tarifa, algún tema de pago, qué sé yo, de un cargo de 5 pesos, que es cierto, Sí. pero no hacia el fondo. Argentina se debe una ley, por lo menos a nivel nacional, una ley que organice correctamente los procesos colectivos. Porque ¿qué es lo que sucede? También, al no estar regulado, cada juez encausa de distinta manera un proceso colectivo. A mí me ha pasado de tratar de intervenir en un proceso colectivo Sí. porque la asociación no está defendiendo correctamente los intereses de uno de esos afiliados y que el juez me diga, bueno, acá usted no puede intervenir. O ir a otro juzgado y reclamar y el juez me diga, no, vaya a ese proceso. O sea, es todo un descuajeringue Qué bárbaro, claro. que tiene que ser resuelto de manera urgente y eso le va a dar a las personas una mejor calidad de vida porque el acceso, una buena justicia, una justicia dinámica, ágil, componedora, Que esté activa y le que cambia esté evaluando las cosas como corresponde, ¿no? que Claro. está exactamente, que tenga cintura, que tenga, eso le va a mejorar la calidad, porque ¿qué es lo que sucede? Si las instituciones no le tienen miedo a la justicia, bueno, estamos hablando de instituciones grandes, Claro. ¿no? Y bueno, obviamente que el afiliado va a poder hacer lo que pueda. Vamos a hacer siempre los abogados acciones que se llaman heroicas. Bueno, Sí. le conseguí un medicamento. Bueno, Y pero genial, no él es, está no re pasa por ahí la contento. cosa, es Pero no porque, pasa por eso. claro, A ahí ver, por está, o supuesto que sea. a mí me enorgullece. A mí cuando me salen las medidas cautelares, me salen las sentencias, me enorgullece, me pone contento. Pero yo le digo al cliente, mirá que ahora viene la etapa de poner en práctica esta Claro. medida que a veces termina siendo más difícil que la sentencia. Depende de la institución, ¿no? Sí. Hay instituciones que son más respetuosas de las medidas judiciales y hay otras que definitivamente no las respetan, ¿Qué se da ni más? aún las ¿Se da sentencias. más en el sector, por ejemplo, de las prepagas o de las obras sociales? Esto, este chicaneo o No, esta las obras especulación sociales, para no dar el no. servicio que tiene la obligación de brindar. Las obras sociales y las prepagas en línea general siempre son cumplidas, casi siempre son cumplidas. Hay que estar atrás. Sí. Ahora, hay instituciones que pueden
digamos, ser un poco más reacias o más, digamos, más remolonas, ¿sí? Indudablemente el PAMI es el que más ha costado históricamente ejecutar medidas cautelares. Y eso que También mucho depende, depende o sea, la... llama la atención porque justamente es una empresa del Estado. El propio gobierno como que especula para chicanear y no brindar los servicios que tiene por obligación que darle, ¿no? A las personas de la tercera edad. Depende de la gestión, ¿sí? La gestión de determinado color le da una impronta determinada. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la gestión de PAMI del 2015 al 2019. Soy muy crítico, ¿Qué muy crítico. pasó allí? Como que no le daban cabida a ningún tipo de reclamo. Era más difícil No, generar no esto. cumplían los reclamos No lo directamente. cumplían directamente. No lo cumplían. Cosa que en el 2020, vamos a tirar una buena, ¿no? Es decir, uno puede, a mí me han, PAMI, por ejemplo, me cumplió muchas medidas judiciales, otras no, las que son más de asistencia domiciliaria son más, de por sí es una prestación complicada, geriatría en menor medida, pero a mí en esta gestión, tengo que reconocer, me han cumplido medidas cautelares en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en su momento, aún en pandemia, ¿sí? Me han cubierto, me han cubierto a mis defendidos, prestaciones muy caras, aún en pandemia, cosa que la anterior gestión, No lo bueno, hacía, por eso, claro. no lo hacía. Por eso la otra gestión perdió. Convengamos que si perdió, pues perdió por algo. La gente no es tonta tampoco. Sí, más ¿Sí? bien. Esto que vos planteás de No alguna quiero ofender, no manera. quiero ofender a nadie No, con no, no, eso, por pero supuesto, bueno, pero hay que hablar con claridad, ¿viste? Acá no se trata de la cuestión del partidismo, de estar a favor o en contra de uno o de otro, sino ver realmente cómo le damos los servicios adecuados que tienen que tener justamente la gente que necesita recibir esas atenciones con urgencia, ¿no? exactamente. Exactamente. Ahora, Exactamente. de ahora en más, ¿cómo ves vos esta situación? ¿Esto va a estar dentro del ámbito de los juzgados tradicionales? ¿Va a haber algún tipo de reclamo ante la Corte Suprema? ¿Se puede avanzar justamente para intentar modificar este descalabro que hay dentro del sistema previsional y del tratamiento que tienen que recibir de una manera razonable la gente de la tercera edad en el país? Ahora, a la Corte llegan muchas causas previsionales, de hecho hay una ley que obligaba al ANSES a velar sentencias, llegan muchas. A ver, yo creo que muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, muchas decisiones, giraron en torno a la idea de movilidad, o mejor dicho, no la idea de movilidad, la idea de movilidad está en el artículo 14 bis, sino si la normativa que establece una determinada movilidad satisface constitucionalmente la no pérdida del poder adquisitivo. Entonces, a veces puede suceder que una sentencia determinada pueda, digamos, una sentencia determinada pueda no cumplirse del todo o que la Corte Suprema de Justicia termine teniendo otros criterios con relación a lo que es la movilidad. Es decir, la movilidad basada, por ejemplo, en la inflación y la recaudación, evidentemente no satisface esta pauta de movilidad. No, no lo satisface de ninguna manera. Bueno, o sea que en concreto vos considerás de que esto hay que seguir manejándolo, luchándola como para ver qué respuestas y Estudiándola de qué manera cambios se individual. pueden obtener a mediano plazo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. ¿Está preparado, digamos, el sector de la justicia como para generar una respuesta rápida acorde a las necesidades que tienen los jubilados hoy, específicamente en materia de salubridad? Porque hay casos realmente que son muy, muy preocupantes, ¿no? Humanamente sí. A mí me consta que los empleados judiciales, los que atienden en mesa de entrada, los que sortean las causas, muchos jueces, la mayoría de los jueces sí están compenetrados con su rol. Lo que sucede que, lo que pasa siempre, el sistema los termina absorbiendo. El sistema procesal argentino es tan vestusto, ¿sí? Tan vestusto que el juez termina, a ver, la justicia termina siendo víctima en ese, mejor dicho, no la justicia, sino la persona que quiere trabajar bien termina siendo víctima. Es cierto que el Poder Judicial tiene muchas taras, ¿eh? También convengamos que, a ver, también un poco forma parte del problema, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema del ingreso al Poder Judicial, quién ingresa, cómo son los concursos,
Por ejemplo, a ver, la mayoría de los jueces son de carrera judicial Claro. y el abogado, por ejemplo, un poco está fuera de eso, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el abogado podría, como juez, un abogado que se transforma en juez, enriquecer, por ejemplo, con practicidad, ¿sí? Que la practicidad que a veces los jueces no tienen. ¿Por qué? Porque toda su vida vivieron en un despacho, ¿sí? Fue empezando, no sé, de mesa de entrada, prosecretario, secretario, escribiente, relator, juez. Pero la vida, el derrotero siempre fue en cuatro paredes, y eso también a veces los aleja un poco De de la la realidad. realidad, De hecho, claro. fíjense que el año pasado, cuando se amagó con que los jueces paguen impuestos a las ganancias a través de una ley del presupuesto, que estaba mal, desde el punto de vista jurídico, porque una ley del presupuesto no puede establecer normas permanentes, o sea, los jueces tenían razón, pero fíjense que en 5 minutos fueron a pedir audiencias, no, no digo todos los jueces, pero el presidente de la Asociación de Magistrados fue a pedir audiencia con la vicepresidente, con este, con aquel, y frente a la sociedad quedaron como, en definitiva, unos, digamos, unos, no sé, unos insensibles, por poner algún tipo de calificativo. Claro. Y sí. Es un temita realmente muy delicado que evidentemente va a haber que madurarlo bien y hacer algunas propuestas para que actualicen a los tiempos que corren estos planteos que hacen, porque realmente tenemos a la gente ahí en un callejón sin salida y urgentemente hay que resolverlo, Pablo. Así que bueno, vamos a seguir planteando estas No sé. cosas, estas Dale. situaciones y avanzando justamente con más información aquí en Consultorio Previsional, como lo hacemos todas las semanas, para que la gente esté al tanto y conozca realmente todas las novedades que vayan surgiendo, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, como siempre, ¿eh? Quedamos así. Bueno, y recuerden que ya está el libro del doctor Pablo Lieberman. Recordanos, Pablo, el título, promocional un poquito, así ya la gente Es lo Amparo de Salud, puede procesos y conocer. casos. Sí. Que lo pueden solicitar también en cualquiera de las librerías de cercanía de sus domicilios en todo el país, o si no, directamente nos mandan un correo electrónico a galacticaradiotv@gmail.com y el doctor Pablo Lieberman les va a responder y les va a dar las alternativas como para poder contar con esta edición recientemente aparecida en el mercado nacional. Gracias, Pablo, como siempre, un gran abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Nos Hagamos vemos en la a una semana, ¿eh? audiencia. Como siempre, hasta aquí el doctor Pablo Lieberman compartiendo toda la información para la gente de la tercera edad, ¿eh? En esto que es justamente el consultorio previsional, como acontece todas las semanas en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Nos estamos viendo. Gracias. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar.